¡Ay, Sancho! ¡Qué noticias me traen! Las mejores. Vuesa merced solo tiene que acercarse al camino, que por él va la señora Dulcinea del Toboso. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¿Qué dice que el escudero no quiera con falsa alegría? ¿Qué sacaría yo con engañar a vuesa merced? Y más he estado tan cerca de descubrir mi verdad. Ven y verás a nuestra ama, vestida y adornada. Su doncel y ella parecen brillantes, como los diamantes de los ríos. ¡Vayamos! Y en pago por esta noticia, te daré el primer trofeo que ganare en la primera aventura que tuviere. No diga eso, señor, ni venga a hacer reverencia a la señora de su pensamiento. Yo no veo sino a tres lavador. ¿Pero qué quiere vuesa merced no con el cogote? ¿Es que no ve que son estas las que vienen hermosas como el mismo sol del mediodía? Pues yo te digo, Sancho, que es tan cierto que son labradoras o labradores. No son Don Quijote de la Mancha y tú, Sancho Panza. Señora duquesa del Toboso, reciba a Sancho Panza. El escudero que soy. Echarse para allá y dejarnos pasar, que tenemos muchísima prisa. Levántate, Sancho. Ya veo que la fortuna nos quiere dar más alegría en el amor. Ese maldito frestón ha puesto nube y cataratas de mi ojo. De tal forma que sigo viendo y oyendo a tres labradoras en lugar de tres damas hermosas que un cierto. ¡Mira, se lo perdió este! ¡Pero si habla como si fuera un libro! ¡Échate para allá, que el niño me la va a intentar con buenos ojos salados! A ver cuánto odio que tiene los encantadores y hasta dónde llega su maldad. Me han hecho creer que mi dama y las demás señoras olían a ajo, o a sudores, o sobacos, o así. Malditos encantadores, que tenía mi señor tanta manía, ojalá vean un salpado como un peto y os coman las pirañas y os pille un tren de baja velocidad. Ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres. Era tal la fama de nuestro caballero, que unos duques aburridos consiguieron que Don Quijote y Sancho acudieran a su palacio para hacer burlas de la locura del uno y de la simplicidad del otro. Como caballero andante, no os podéis negar a socorrer a esta dama que está en apuro y que tenéis ahora mismo delante. Perdonad si os hablo en verso, pero es que soy poetisa y no me callo ni en misa. ¡Soy Dolores! Un grandísimo gigante, traído por el sabio Frestón a mi reino de Chiquitistán, tiene secuestrado a mi padre, el rey, y a toda mi real familia, y tiene sometido al país a una dictadura horrorosa, horrorosa. Obliga a todo el mundo a comer ajos por la mañana. ¡Ah!
a ver la tele por la tarde. ¿Eh? A desfilar al mediodía. ¿Y? Y a estudiar geometría por la noche. ¡Oh! Es un horror horripilante y horroroso. Yo logré escapar de incógnito, vestida de torero esquimal. Y llegué hasta aquí, movida por la fama de sus hazañas. Y así os ruego que vayáis a Chiquitistán y le veréis al reino del gigante malvado y horroroso. Así lo haré, si así me lo pedís. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Y cómo llegasteis vos? Por allí a lo lejos. Muy lejos. Tan lejos que no llegaréis andando ni en 2 o 3 años. ¿Y ese reino vuestro que tan lejos queda? ¿Cómo pudisteis marcharos?